Bueno, yo creo que es muy importante lo que se hace aquí en este museo, ¿no? Con los ferrocarriles, es toda una tradición que viene desde el siglo XIX, que culmina, yo creo, con la Revolución Mexicana, en donde mucha gente y muchas de las tropas y todo se movieron en ferrocarril. Y después el ferrocarril, como en tantas partes del mundo, desaparece porque es más lento que el avión y se queda convertido en museo. Tan importante que exista un museo del ferrocarril, porque es un museo de la historia de nuestro país. Y ahí están las obras musicales relacionadas con el ferrocarril, las cuatro estaciones, que no son las cuatro estaciones de verano, invierno, otoño, no, son estaciones de ferrocarril: Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla. Y Puebla, en la inauguración de la estación del ferrocarril, da pretexto para que Melecio Morales escriba una obra, la Sinfonía Vapor, que finalmente el día que se iba a estrenar no se estrenó porque llovió y la orquesta tuvo que retirarse. Y bueno, después hemos rescatado la obra y ya van, creo que 4 años que la tocamos aquí y compartimos el movimiento y la sonoridad y todo con la locomotora. Yo soy investigador del Centro Nacional de Investigación Musical del Instituto Nacional de Bellas Artes y soy profesor de la Facultad de Música de la UNAM. Y esto me llevó a proponer como un concierto aquí en el museo la realización del concierto Locomotiva o Sinfonía Vapor de Melecio Morales. Una obra verdaderamente singular, excepcional, maravillosa. Esta obra se mandó a hacer para estrenar esta estación ferrocarrilera en Puebla, que unía el viaje de la Ciudad de México a Puebla y de Puebla a Veracruz. Es un evento histórico importantísimo y se mandó a hacer durante finales del Segundo Imperio, cuando Benito Juárez retoma el poder. Entonces deciden que hay que hacer esta estrategia para el país, la unión de las dos líneas, y ya la viene a estrenar. Obra que crea un concepto de estereofonía, en tanto que hay una orquesta sinfónica, hay una banda sinfónica y hay esta actividad performática con el movimiento de trenes de vapor. Que exista este día donde básicamente los trenes son los protagonistas es impresionante, y más que se haga a través de la música. Wonderful. We had a great time. We're really glad we found it. We oftentimes listen to classical music and this just was a happy happenstance. We were very lucky. Lucky to just have discovered it. Que nos dan algo maravilloso porque es un evento gratuito y que nos reúne a la sociedad en general, sin importar estratos sociales, culturales. Todos disfrutamos la buena música y recordamos con mucho cariño el ferrocarril, que añoramos muchísimo. Quiero agradecer, como cada ocasión, la colaboración, que no solamente es fundamental, sino
hace posible verdaderamente la realización de este evento. A la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de Puebla. A la Filarmónica 5 de Mayo y a su directora, muy especialmente a su director, Fernando Lozano. A la Banda de Música de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y a su director, el maestro Abraham Ibáñez Acevedo. A la empresa Ferrosur, que año tras año viene con nosotros y con toda una cuadrilla y toda la tripulación del tren, trabaja muchos días antes para poder hacer posible esto. Al maestro Guillermo Contreras, quien año tras año también está a cargo de la tripulación del ferrocarril desde el punto de vista musical. Y a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.